Y ya estamos aquí de vuelta para hablar del amor, porque después de un año de noviazgo, Cristian Nodal y Belinda se comprometieron ayer justo en una tierra que conocemos bastante bien en España. Bueno, que conoces tú muy bien, ¿no? ¡Qué rico! Estamos felices por ellos. Y Jessica Maldonado nos va a tener todo sobre esta romántica velada que tuvieron los Tortolitos, pero sobre todo de ese especial flamante anillo que Nodal le dio a Belinda para proponerle matrimonio. Ponga atención. Ayer en Barcelona, España, donde se encuentra trabajando la cantante Belinda, fue sorprendida por su novio Cristian Nodal, quien mandó cerrar uno de los restaurantes más chic de la madre patria, que decoraron con pétalos de rosas, incluyendo el pasillo por el que caminaría su Dulcinea hasta llegar a una mesa decorada con flores y velas, donde, al juzgar por estas fotos, fue el escenario que eligió Cristian para su compromiso. Para minutos más tarde, Nodal con este mensaje en sus redes que decía: "Damas y caballeros, Belinda Peregrín Schul me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo". Confirmaba la pedida de mano y que Belinda le había dicho que sí. En la romántica imagen, el tamaño del diamante en la mano de Belinda es el gran protagonista, joya que fue un pedido especial de Nodal a la joyería Angel City Jewelers de Los Ángeles, California, joyeros famosos por sus exóticas piezas. Primero que nada, ¿cuándo se mandó a hacer el anillo? Básicamente no te puedo decir exactamente cuándo entró la orden, pero sí llevábamos meses planeando el diseño. Samuel, ¿de qué tamaño es el anillo? Y quiero saber si tú le ayudaste a diseñar a Nodal el anillo o fue idea de él. Para ser honesto contigo, realmente no recuerdo la talla del dedo, pero en lo que el diseño del anillo concierne, Cristian vino y tenía ya la inspiración de lo que quería. ¿Y cuánto tiempo se tardaron exactamente en la creación de este anillo? Mira, para ser exactos, de escoger el diamante, diseñar el anillo, montarlo, estábamos hablando como en aproximadamente un mes. ¿Cuántos quilates tiene y cuánto cuesta el anillo que diseñaste para el compromiso? Mira, el diamante del centro es de 12 quilates el anillo. El montaje que se diseñó tiene otros 2 quilates aproximadamente en la pieza. Y en cuanto al precio, no lo puedo revelar, pero sí te puedo decir que está evaluado en más de 3 millones de dólares. Angel City Jewelers es especialista en piezas únicas llenas de bling bling. Y entre su cliente la famosa se encuentra Post Malone. Mira, es como lo que hacemos siempre. Anticipo que nuestras piezas darán de qué hablar, pero nunca imaginé que estaba de esta magnitud. Pues ya lo oyeron, el anillo está evaluado en más de 3 millones de dólares y lo están comparando como el que recibió J-Lo de Alex Rodríguez y el que le dio Kanye West a Kim Kardashian de 15 quilates. Esperemos que Belinda tenga mejor suerte y que sí llegue al altar. Yo me despido desde Los Ángeles, soy Jessica Maldonado, pero ahora regreso al estudio. Ojalá, porque la verdad que se ven y están muy enamorados. Tienen pues ya meses viviendo juntos en España. Cristian la siguió hasta allá, así que creo que va viento en popa esta relación, ¿no? Habrá que ver si lleva todos los días ese anillo, ¿no? 3 millones de dólares, eso es para llevarlo así, luciéndolo, o a lo mejor para llevar la mano en el bolsillo, ¿no? Y esconderlo un poco. Sí, ¿no? Pero y todo el mundo ya va a saber quién. Bueno, les deseamos muchísimo éxito y esperamos pronto tener la boda por acá.